Empezamos con... Ah, con Ricardo Mendoza. Dice que mi ahijado, pues, los hablando huevadas. Este chico, el que cuando lo ampayamos con una rubia, él salió a decir que... Y tenía enamorada, tiene enamorada, o por lo menos una enamorada estable, firme, que le conocemos, una oficial. Él salió a decir que él y su enamorada tenían una relación abierta. Un poco más y me dice que es poliamoroso. Ay, estos ahijados que yo tengo en la farándula. Ahijados, además, que se me han adjudicado como ahijados. Sí, se han autoelegido mis ahijados, pero no importa, a mí me divierte mucho, me gusta su éxito, pero bueno, son seres humanos. Todos los ídolos que tenemos, generalmente los ídolos que estamos acá frente a una cámara, tenemos pies de barro. Todos somos así inmensamente defectuosos. Y este chico, bueno, no es la excepción y caen las tentaciones. Ahora resulta que su novia, la firme, a menos que haya terminado, se ha ido, ha estado de cumpleaños y se ha ido con sus amigas a pasarlo al Colca, en Arequipa. Y él, mientras tanto, le celebra el cumpleaños a la misma chica venezolana con la que lo ampayamos hace algún tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora él va a decir, ¿y cómo lo saben? ¿Cómo así me descubrieron? Ahora te lo cuento. Este gordito que suelta algunos gallos en este karaoke, Miraflorino, ¿no es acaso el ahijado de Magali y Ricardo Mendoza? Sí, ¿no? Y miren qué bien acompañado está, porque esta chiquita está como fan enamorada, pegadas al comediante. ¿Aún no la sacan? Sí, pues, es la rubia con la que ampayamos en febrero a Ricardo, la misma Rosalía Franco, la tentación que ha hecho que Ricardito ahora no solo hable huevadas. ¿Pero qué hacía este par juntitos? Ya todos sabemos que Ricardo Mendoza puso de moda las relaciones abiertas, pero nunca pensamos que las coincidencias de la vida eran tantas. Y es que resulta que Alicia, la firme de Ricardito y una de sus flaquitas, estuvo de cumpleaños y coincidentemente ahí nomás, Rosalía Franco, su otra engreída, también sopló velitas casi casi al mismo tiempo. Las supuestas dos flaquitas de Ricardo cumplen años casi pegadito y ambas decidieron celebrar a lo grande. Por ejemplo, Alicia y su pulguita, que ya sabemos que es la incondicional de Richavo hace años, cogió un vuelo para Arequipa y decidió soplar sus treinta y cuantas velitas por la Ciudad Blanca, junto a un grupito cercano, pero lejos de Ricardo. ¿O será acaso que el sensei la mandó por esos lares? Pero mientras una elige la naturaleza y la tranquilidad lejos de todo, la otra muchacha, la rubia que flechó al gordito, Rosalía Franco, prefirió celebrar por partida doble su cumple. ¡Cabillo! ¿Show de la Barbie? Sí. Primero en su casa, junto a su familia y amigos cercanos recibiendo regalitos, obviamente con la temática de Barbie, porque sí, pues... Es una muñequita. Pero sabe el tiempo. Pero estos regalitos parece que no son del gordito, que ahora factura como Rico McPato, porque no vemos ninguna marca top por ahí. Aunque eso solo fue hasta la noche, porque en la segunda celebración, según nuestros chacales, el jugador número 10 de Hablando Huevadas habría movido sus fichas y sacó un sencillo nomás para cerrar este karaoke miraflorino, solo para su Barbie y su manchita. Lo cierto es que hasta ahora tratamos de descifrar para quién iba dedicada esta canción, porque más parece que se la cantaba a su lejana Alicia y no tanto a su rubia.
gordito. Ya todo el Perú sabe que te encanta tu relación abierta y me saco el sombrero de lo calidoso que puedes ser a la hora de jugar tus pichanguitas, dejando en claro que estás atrapado en dos amores. A ver, acá están diciendo, tú jugaste a los amores cuando lo eras todo. Mira que tú jugaste a los amores. ¿A quién le canta? A ella, supongo, porque ella estaba con Ricardo Mendoza, pero también había otro pata que vino acá a sentarse y hablarse así con todo el olor del mundo. Pero es que esto, mis compadres de mis ahijados de Hablando Huevadas, se alucinan bien cancheros, bien criollos, que se las saben todas. Me salió y me parchó después de lo de Lampay porque le estaba poniendo los cachos. Para mí era flagrante que le saliera con una chica cuando tienes una novia oficial. Pero él me salió con que tenemos una relación abierta. Caray, dije, esa la sacó, pero como los magos sacan los conejos, me la sacó del sombrero. Bueno, dije, ok, soy respetuosa de aquellos poliamorosos, de los que se consideran, no sé, pues, que consideran que el amor, que le dan amor a todo el mundo, ¿no? Binarios también, ¿no será? Está bajando de peso, ¿no? Bueno, pero no le favorece ese chaleco que se ha puesto, ¿no? Pero sí, lo hemos visto en su canal de YouTube que está bajando de peso. Debe ser, pero miren la minifalda de la cumpleañera. Y esta es la misma chica con la que lo ampallamos. Es la chica venezolana que vino acá el novio, se quejó, habló de todo. Ya contamos esa historia. Miren cómo, eres como una fan enamorada, lo graba. No quiero ver cuando lo graba yo. Quiero ver cuando lo graba. Lo graba en mientras él está cantando, ¿no? Porque también ahí suelta sus gallos. Poquito entonadito el ahijado. Y tampoco es que hace el ridículo, ¿no? Pero miren ella con la micro minifalda. Pero debe tenerlo al hombre, debe tenerlo visco, ¿no? La micro minifalda de la amiga que acepta que él tenga otra relación. Porque antes celebró, antes de salir con la micro minifalda, ¿no? Celebró su cumpleaños en su casa porque ella se considera una Barbie. Y todo era motivos de Barbie. Los regalos que le llegaron fueron de Barbie, ¿no? Ahora, ella ha puesto, por supuesto, eso en sus redes sociales. Eso lo de su cumpleaños en su casa. Pero lo del karaoke, que aparentemente se cerró solo para este grupo de Ricardo Mendoza, ella y sus amigos, o sea, fue un privado así. ¿Ustedes creen? Nosotros también investigamos, porque estas imágenes no son de mis investigadores. Estas imágenes nos llegan a nosotros a través del chismefono. Sí, hay que reconocer, hay que decir que el chismefono a nosotros nos funciona, nos sirve mucho. Yo agradezco mucho a la gente, pero ¿por qué creen que alguien de adentro tiene que haberlo grabado? Alguien de su grupo, y no creo que sea del grupo de él, sino del grupo de ella, que nos lo ha hecho llegar. ¿Y por qué nos lo haría llegar? Porque si tú quieres conservar una relación en la clandestinidad y no quieres que la novia de él, porque sabe, ella sabe que él tiene novia, ¿no?, se entere, entonces le dices a tus amigos que te acompañan, a los alcachofas de turno, le dices, oye, por favor, ninguna imagen sale de acá, nadie se lo cuenta, nadie, menos a la chismosa de la Magali. Así que nada que enviar imágenes, pero estas imágenes nos han llegado. Y según nosotros hemos podido indagar, pues viene del entorno de la chica esta, ¿no?, que se llama Rosalía, viene de esta chica Rosalía, que es una extranjera, que está acá en el Perú, y parece que le gustan mucho los peruanos gorditos. Es que tiene atractivo, tú sabes que billetera mata galán también. Hay que ser, Ricardo, hay que también ser un poco aterrizado, saber a uno por qué lo buscan las mujeres, ¿no? Porque definitivamente, porque no es, porque le gusta su linda cara, no creo que sea. Pero, ¿esto lo ha puesto ahorita? ¿Qué pasó ayer, dice? Ah, está resaqueada, no se acuerda. ¿Qué pasó ayer? Ay, qué oportuna, ¿no? Y la otra novia, la novia oficial, celebrando en el Colca con sus amigas. Bueno, recién se está enterando cómo Ricardo Mendoza le celebró, prefirió estar
con esta chica a estar con la oficial en Arequipa o celebrándole el cumpleaños aquí. Le celebró el cumpleaños a la enamorada venezolana porque él dice que tiene una relación abierta. Ahí está la pobre chica disfrutando con las amigas, pasándola bien. ¿Y el enamorado? ¿Y para qué tienes enamorado si el día de tu cumpleaños te tienes que ir con las amigas a otro lado? ¿Por qué? No entiendo. De verdad que yo no entiendo. Por muy relación abierta que sea, creo que hay ciertos códigos y normas y reglas que uno tiene una relación que se deben de respetar. Ah, pero en fin, dejemos a Ricardo Mendoza con su problema porque de hecho va a tener problemas. Aunque él diga, no, tengo una relación abierta. Ay, más bien averigua, allá que tú te crees bien sapo, averigua de dónde vienen esas imágenes y quién nos las hace llegar y por qué. No te olvides que las trampas siempre se quieren convertir en las oficiales. Siempre quieren ser protagónicas. No te olvides de eso.